El día de mañana, Toluca se enfrenta, recibe en la cancha del Nemesio 10 a las Águilas del América. Interesante, interesante este partido, desde luego, no es para menos. Es un partido bravísimo, bravísimo para ambas escuadras, es decir, tanto para Toluca como por supuesto para el América. El América evidentemente viene de una goleada. Es lógico que se sientan campeones, es lógico que se sientan ya en la final. Viene de meter 11 goles. Para los que no lo sabían, le quitan el récord al Toluca y a Puebla lo mantienen. Toluca tenía el récord de más goles en una liguilla. Le metió 9, pero eso sí, nosotros sí dejamos portería en cero, papis. Le metió 9-0 a Puebla en aquel Toluca del 2000. Y pues no, ahorita pues América termina metiéndole 11 goles al Puebla, ¿no? También. Si hablamos de una rivalidad, creo que esta rivalidad es muy, muy grande, muy fuerte. Vamos a ver cómo llegan estos equipos. A ver. ¡Ay, demonios! Es que está muy, pero muy interesante este tema. Por todo lo que implicaría específicamente esto. El día de mañana a las 9:06 de la noche, 9:06 prime time, pues va a ser justamente este partido donde Toluca va a recibir a las Águilas del América. Más allá de todo, creo que lo que vale la pena por acá voltear a ver, insisto, es cómo llegan los equipos. O sea, de un lado tenemos a un Puebla América que justamente se juega, si no estoy mal, fue la última jornada del América. Le gana América 2-1 al Puebla. Después le toca otra vez Puebla y le gana América 6-1 en el partido de ida. Después le toca otra vez Puebla, obviamente en el partido de vuelta, y le mete 5-1 en el partido de vuelta. Del otro lado tenemos a Toluca, que ojo, también Toluca llega con un buen récord. Y creo que ahí esta es la parte que puede llegar a ser algo importante a la hora de ya platicar acerca, o bueno, a la hora de ya estar en el estadio y estar viendo, por supuesto, el partido. A ver, Toluca, ¿cómo viene en los últimos partidos? Si vemos la última jornada fue Toluca contra Querétaro, Toluca viene 4-1. Es decir, Toluca metió 4 goles al Querétaro, 4-1. Después Toluca contra Juárez, Toluca pasa en el repechaje contra Juárez, le mete 3-0. Después viene un Toluca contra Santos, Toluca termina metiendo 4 goles y recibe 3 por parte de Santos. Después viene otra vez el Toluca-Santos, pero en el partido de vuelta, y Toluca termina metiendo 2 y recibe 1 gol. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que sí, Toluca recibió más goles. Es decir, fueron 3 contra Santos más el de vuelta. Fueron 4 contra Santos y 1 contra Querétaro en los últimos 4 partidos. Toluca recibe 5 goles en los últimos 4 partidos. Y América en los últimos 4 partidos, pues bueno, recibe 1 del Puebla en el último partido. En el penúltimo recibe otro del Puebla. 2 contra en el último partido de la fecha, ¿no? En este caso del torneo. Entonces recibe 4 goles. Sí, Toluca recibe uno más, creo que no pasa tanto. Toluca tiene un gran portero. América honestamente tiene a Memo Ochoa, que Memo Ochoa sabemos que si le tiras de lejos, puede ser que lo puedas madrugar. Ojalá que por ahí Leo Fernández y por supuesto quienes vayan a estar en el centro del campo, que ojo, ahorita voy a la alineación, se animen a tirar de media distancia. A ver, específicamente esto, ¿a mí qué me indica o qué factores me da? El partido de mañana Toluca lo juega con 12. Toluca lo va a jugar con 12 porque evidentemente todos los que estemos aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en contra de Santos. Eso es hacer sentir incómodo al rival. Hacer que el rival esté totalmente incómodo, que nunca se sienta bien desde el momento que pisa la cancha del Nemesio 10. No hay forma de hacer sentir cómodo a ningún jugador del América. Y ojo, como lo dije contra Santos, contra Juárez y contra Querétaro, partiendo desde el respeto, ¿eh? O sea, no se vale insultar otro tipo de cosas. A ver, banda, partiendo desde el respeto, por supuesto que hay que hacer que el América se sienta totalmente incómodo. No podemos permitir que un solo minuto el América se sienta bien en la cancha del Nemesio 10. Eso es algo que tiene que ser fundamental. Todos los jugadores y todos los aficionados del Toluca tenemos que hacer sentir la casa del diablo totalmente respetada. No puede venir ningún equipo aquí a jugarle al Toluca absolutamente a nada. ¿Vale? Ahora, partiendo de esto, insisto, partiendo desde el respeto siempre,
Otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo de este juego, es que más allá del morbo, más allá de cómo viene cada uno, creo yo que se pueden dar cosas muy interesantes en el partido. A ver, si hablamos de la última alineación del América, déjenme entrar a su partido, aquí está. La última alineación del América, pues bueno, Guillermo Ochoa en la portería, Emilio Lara, Néstor Araujo, por ejemplo, no se me hace que esté teniendo un gran torneo. Sebastián Cáceres, bueno, esa es otra cosa, Salvador Reyes, Pedro Aquino, Jonathan Dos Santos, Miguel Ayun, Henry Martín, Brian Rodríguez y, en este caso, Roger Martínez. Esa fue la alineación que mandó el director técnico del América. Si hablamos de la alineación del Toluca, señores, se los voy a decir de una vez, que no les extrañe mañana, porque de verdad... la banda se puede llevar un chasco importante. ¿A qué me refiero? Thiago Volpi va a estar en la portería del Toluca sin temor a equivocarme. Por derecha va a estar Andrés Mosquera, Jared Ortega y Valver Huerta en la central. Me canso porque necesitas tener hombres que no le den ningún tipo de ventaja ni espacio al América. Por izquierda yo creo que no va a estar Brian Angulo porque todavía está en duda. Recordemos que salió tocado en el último partido contra Santos. Entonces, muy seguramente mañana va a estar Jorge Rodríguez. Y ojo con esto, que en una de esas, si a mí me das a escoger, yo pondría a Jorge Torres Nilo en lugar de Jorge Rodríguez. Jorge Torres Nilo lo hemos visto como lateral por izquierda, pero bueno, va a estar ahí. Va a estar ahí seguramente Jorge Rodríguez. Si nos vamos adelante, aquí es en donde se van a llevar el chasco de su vida. Fernando Navarro por izquierda, Marcel Ruiz junto con Claudio Baeza en la contención. Y sí, Jan Meneses por derecha. Y hasta adelante, Carlos González junto con Camilo Zambeso. ¿Qué quiere decir esto? Que muy seguramente Leo Fernández se va a quedar en la banca. Muy seguramente Leo Fernández va a entrar al segundo tiempo e incluso esto... no me molesta en lo absoluto, no por otra cosa. Leo Fernández es un jugadorazo, es un gran jugador, lo que quieran. Pero específicamente este tema de cómo han venido haciendo las cosas, cómo han venido trabajando y cómo han venido, pues la verdad es que este tema de hacerlo, creo yo que el tener a Leo Fernández guardado para un posible segundo tiempo... Toluca puede hacer mucho daño en el momento que entre Leo Fernández. Creo yo que por ahí podría pasar la cosa. Leo Fernández lamentablemente pierde mucho, pero mucho balón en el centro del campo. Entonces, por ahí creo que puede hacer muchas cosas. Tendríamos que esperar. A mí no me disgusta. No me disgusta en verdad el tema de que Leo Fernández esté en la banca. Y justamente también como dice Víctor Medina, Leo Fernández no tiene ese sacrificio. Entonces es difícil que voltees a ver a Leo Fernández en la defensa, ¿no? Oyendo hacia atrás. Entonces, creo que esa parte está interesante. Puede ser bueno o malo, no lo sé. O sea, es difícil de tipificarlo. Si a mí me lo preguntas, Leo Fernández es el mejor jugador que tiene el Toluca, sin temor a equivocarme. Bueno, más que sea el mejor jugador, es el que tiene más calidad. Más calidad. Porque si hablamos de mejor jugador, yo tengo tres. Para mí, los tres mejores jugadores del Toluca se llama Thiago Volpi, por supuesto, Jan Meneses, y no sé si poner ahí a Marcel Ruiz o a Fernando Navarro, pero para mí serían los tres mejores. El que tiene más calidad de todo el plantel, por supuesto que es Leo Fernández. El problema es que ya a la hora de jugar, ya a la hora de ir para adelante, ya a la hora de perder el balón, a la hora de defender, tú ves a Marcel Ruiz, tanto ataca como regresa. Y tú ves a Jan Meneses, tanto ataca como regresa. Y tú ves a Leo Fernández que ataca muy bien, pero regresa muy poco. Entonces, esa es la parte que a mí me llama la atención. No digo, y Valer Huerta también, Uriel Jiménez, tienes toda la razón. Probablemente en cuarto lugar, no lo sé. Pero digo, para mí sería mi top 3. Tal vez ahí ya tendríamos que hablar ya de Leo Fernández, de Claudio Baeza, de Valver Huerta, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos otros. La verdad es que está muy interesante lo que podemos ver en este partido el día de mañana. Y yo solamente les quiero decir algo, señores. Mañana los dos equipos van a jugar con 12. Que no se les olvide. Los dos equipos juegan con 12. Unos van a tener los 12 en el campo. Unos, los de amarillo, los de enfrente, van a tener los 12 jugadores en el campo. Nosotros tenemos a 11 jugadores en el campo.
y el número 12 somos toda la tribuna. Así es que, señores, de verdad, el día de mañana América no se puede sentir cómodo partiendo, ojo, nuevamente y repito, partiendo desde el respeto, América no se puede sentir cómodo un solo segundo en la cancha. No lo podemos permitir. Partiendo desde el respeto, ojo, ¿eh? Y también, si tienes a un americanista al lado, güey, no le mientes la madre. Si mete gol, pues ni modo, te lo van a festejar. Y si mete gol Toluca, también vamos a festejar. Esto es fútbol, lo más importante de lo menos importante. Tenemos que ser respetuosos. No me gustaría ver conatos de bronca. De verdad, hay muchas familias que van a ir. Hay mujeres que van a ir. Hay niños que van a ir. Hay abuelos que van a ir. Abuelas que van a ir. O sea, hay todo. Entonces, acuérdense de esto nada más. Ahorita que tenemos a banda, tanto del América como del Toluca que están aquí, yo les diría esto. Para la gente que vaya a estar mañana en el estadio Nemesio 10, se los digo de esta forma. Señores, por favor, seamos lo más respetuosos posibles con el de al lado. Al final todos vamos a ver un espectáculo, todos vamos a ver fútbol, todos vamos a hacer las cosas, a ver algo que nos encanta y que nos apasiona, que es el fútbol. Respeto, banda, respeto. Es lo único que les digo. De una u otra forma, creo yo que puede haber cosas importantes. Dice por ahí, vengan esas poles. Habla de respeto y dice que la América juega con 12. Güey, bueno, si no te gustó, no lo veas en live. O sea, al final del día es eso. Yo estoy invitando a la gente de Toluca que te respete si tú vas al estadio Nemesio 10. Quisiera pensar que eres lo suficientemente inteligente como para hacer lo mismo de regreso. Una cosa es estar mentando la madre al jugador, estar diciendo, no mames, cómo fallaste esa. Y otra cosa es voltear a ver al del América de al lado, empezarle a insultar o otra. Eso ya no es respeto, güey. Entonces, aprende esto. Esto es pasión y así de fácil. No te tomes las cosas personales. Quisiera pensar que tiene la suficiente inteligencia para hacerlo. Me pregunta por ahí Víctor Medina que si va a haber tifo. Por supuesto que va a haber tifo. No se preocupen, va a ser un recibimiento nuevamente impresionante. Pero impresionante. E insisto, mañana Toluca juega con 12. Van a ser 11 en la cancha y los otros 12 vamos a estar en la grada. Y ahí va a estar. Banda, de verdad, el día de mañana no se vale hacer sentir cómodo a la América un solo segundo. Siempre con respeto, siempre partiendo desde el respeto, pero chiflen, griten, aplaudan, pongan nervioso al rival. De verdad, a eso invito a toda la gente. A toda la gente que vaya a ir del Toluca, siempre con respeto, pero pongan nervioso al rival de alguna manera. Siempre. Así como lo hicimos contra Santos, así como Toluca metió el tercer gol contra Santos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y pues ahí está, banda. Señores, como dice Edu SRCR, los Willos quieren ver ganar a su equipo. Y no podría estar más de acuerdo con él. Lamentablemente no se les va a hacer. Bueno, como dijo un Willo ahí en Twitter, van a comer chorizo. Señores, les mando besos, abrazos y arrimones a todas, todes y todos. No me voy a animar a hacer un pronóstico. Me voy a ir con pronóstico reservado. No quiero regarla, no quiero mufarla. Que ya ven que de pronto sí me sale este tema de ser la mufa. Así es que me voy a ir con pronóstico reservado. Ahí está la cosa. No vamos a hacer más. Y lo único que les puedo decir es esto. Señores, mañana vamos con todo y contra todos, ¿eh? No solamente contra el América. Vamos con todo y contra todos. Porque ojo, si estas imágenes que vimos son reales, Toluca tiene que ir con todo y contra todos. Porque esa es la única forma. Esa es la única forma, de verdad, la única forma de que Toluca pueda intentar llegar a la final, con todo y contra todos. Mañana nos vemos allá. Les mando besos, abrazos y arrimones ahora sí, a todas, todes y todos. Cuídense mucho y señores, arriba el Toluca, chingada madre. Nos estamos viendo el día de mañana, acabando el partido, llegamos a la casa y hacemos live, pase lo que pase. Venga, cabrones, con todo a la cancha. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.